¿Qué tal, amigos? Estamos nuevamente en un programa de Hora Reservada y, como ustedes pueden ver, estamos con la señora Nelly Riquelme Bocás, candidata a alcalde por el sector de la Alianza de la Derecha de la comuna de Bulnes. Muy buenas tardes, gracias a Hora Reservada por invitarme, gracias don Iván Quintana por invitarme a este programa tan agradable y constructivo para la comuna. A la vez saludo a todo Bulnes, a cada uno de mis ciudadanos queridos y apreciados, y desde aquí está una servidora pública saludándolos. Bueno, nosotros teníamos bastantes ganas de tenerla acá en Hora Reservada porque es una figura que emergió de pronto a la palestra política representando a lo que es la Alianza. No se tenía a un candidato a alcalde y cuando surgió muchas personas se alegraron porque igual se encontraba que ya estaba muy encima del tiempo. Lo importante es que ya está y es la abanderada oficial de lo que es el conglomerado Renovación Nacional UDI en la ciudad de Bulnes. Como siempre lo hacemos, vamos a dar una pequeña biografía somera, escueta, para después pasar a las preguntas. A ver, ¿qué podemos decir de Nelly Riquelme Bocás? Ella es de familia bulnense, hija de Reinaldo Riquelme, más conocido como Nene, y Nelly Bocás Rodríguez. Es de una familia campesina de raíces muy antiguas dentro de lo que es la comuna. Su educación básica la cursó en la Escuela Número 2 de Niñas, actual Liceo Santa Cruz del Arqui. Su enseñanza media la cursó en el actual Liceo Manuel Bulnes. Desde pequeña se destacó en el deporte, especialmente en el básquetbol y en el voleibol, representando a la comuna en competencias provinciales. Su liderazgo innato la lleva a ejercer la presidencia de curso en educación básica y en educación media también, preocupándose siempre de incentivar a sus compañeros a ser solidarios. Formó su familia en esta comuna, la que está integrada por tres hijos, Enrique, Carolina y Nicolás. Actualmente ya tiene 42 años de matrimonio, de feliz matrimonio, supongo, durante los cuales se ha dedicado a la crianza de sus hijos y a servir a la comunidad, cumpliendo siempre los roles de apoderada de presidenta del Centro General de Padres, además de participar activamente en la formación de voluntariados en diversos grupos que realizan obras sociales y de apoyo a la tercera edad principalmente. Bueno, una vez dicho esto, nosotros, señora Nelly, vamos a pasar a las preguntas, lo que le interesa a la gente, porque queremos conocerla bien, queremos saber quién es la candidata, Nelly Riquelme Bocás. Y esa es la primera pregunta. ¿Quién es Nelly Riquelme Bocás? Gracias. Nelly Riquelme es una ciudadana común, como todas las personas, que desde pequeña tuvo la formación, que eso viene desde mi familia, de mis padres, de preocuparnos por los demás. Yo he manejado a través del tiempo la formación de mi familia acompañada de todo lo que es el voluntariado. Así he llenado los espacios de mi alma y de mi corazón, porque el formar a los hijos es muy hermoso, pero no nos podemos quedar solamente enclaustrados en eso. También tenemos la oportunidad que nos da la vida de poder entregarnos a los demás y eso es lo que yo he hecho a través del tiempo. ¿Por qué aceptó ser la candidata a alcaldesa de Bulnes por la Alianza? Bueno, como militante disciplinada, acepté el desafío. ¿Se lo ofrecieron? Estaba en conversaciones bastante tiempo. Habían otras personas, pero cuando aquellas personas dijeron que no, me dicen, Talala o Nelly, te corresponde a ti, y yo como disciplinada, acepté. Además, está decir que sí, estoy muy contenta, me gustó el desafío y me gusta el desafío, y a través del tiempo me he caracterizado por eso, siempre transgredo reglas. Según usted, ¿cómo es el bulnense? ¿Cómo es su forma de ser? Ah, el bulnense es un ser muy especial. Yo a veces lo considero un poquito lento, pero tiene un corazón grande, ¿lento cariño? ¿En qué sentido? Lento porque somos muy como pausados, bueno, como provincianos nomás, como se es en las zonas alejadas de las grandes urbes. Pero tiene un corazón grande, es solidario pero a morir, es cariñoso, es querendón de sus tradiciones, que creo que es una de las cosas que más me apasiona a mí de mi comuna, porque yo podría estar en otros lugares, pero no, yo me quedo en mi comuna. Me parece eso. ¿Usted vive el día a día o proyecta su vida en secuencias más largas? ¿Cómo es eso? A ver, no es fácil porque cuando ya hemos pasado unos cuantos añitos ya no hago mi pensamiento a través del tiempo. Ya lo estoy aprovechando el día a día. Eso es. Respecto a lo mismo, ¿cuáles han sido los mejores momentos de su vida?
Ay, sí. Bueno, el nacimiento de los hijos, yo creo que es lo que marca a toda mujer. ¿Y su marido? ¿Tendrá un espacio ahí también? Bueno, pero por supuesto, pero los hijos la llevan. ¿Cuáles han sido los peores momentos? Mire, don Iván Quintana, a usted las cosas que le gusta preguntar. No, yo no soy muy amiga de contar esas cosas, pero hay momentos dolorosos, Porque todos tenemos fuertes. buenos y malos momentos en la vida. Fuertes, fuertes, Y aquí queremos conocerla. sobre todo en este mes duros. ¿Usted es más razón o más sentimiento a esta altura de su vida? Como usted bien lo dice, a estas alturas de la vida yo debería ser más razón, pero soy visceral, soy sentimiento. Bueno, estamos con la señora Nelly Riquelme Bocás, desde Pab La Barra. Recuerde, Pab La Barra, viernes y sábado. Venga usted y familia.